Enorme. Sí, además, en este partido lo marcó Sabido, porque Benito estaba lesionado y le hizo un marcaje impresionante, porque Sabido era un buen central y la verdad es que no se notó para nada la ausencia de Benito, lo marcó muy bien y bueno, de hecho, no, a pesar del potencial de cabeza que tiene, no hizo ningún gol y creo que no le dejó ni rematar siquiera. Fue tal vez la baja más importante en el Real Madrid, la de Benito, para este partido. Porque habitualmente también había otros jugadores que estaban, por ejemplo, Roberto Martínez salía en las segundas partes, arranca el partido, están viendo, lógicamente, a la izquierda de sus pantallas el Real Madrid, de blanco, como manda los canones, y el Hamburgo, que venía, además de eliminar al Baldur, al Dinamo de Tbilisi y al desaparecido Hajduk de Split, que en aquella época, antes de la triste guerra de los Balcanes, era uno de los equipos más potentes que había en Europa, un Hajduk de Split que era media selección yugoslava. Sí, son equipos que, bueno, que hoy la historia que tienen, quizá la gente no le dice nada, pero hace 20 años eran los equipos más importantes que había en Europa y tenían el potencial de los más grandes que había. Estamos viendo algunos de los ataques. Ahí vemos en pantalla como lateral izquierdo a... Bueno, en realidad no es que estuviera en realidad izquierdo, ibas detrás de estaba donde fuera Kikan, como me dijo Bosco, mira nene, donde vaya el hombre este, tú detrás de él, si se va a beber agua, tú a beber agua. Eso entonces no, pues imagínate, o sea, yo es un partido que tengo buen recuerdo por lo que supuso internacionalmente para mí, porque de hecho al año siguiente íbamos a jugar la Copa Europa a otras ciudades de Europa y la gente venía a pedirme autógrafos a mí y yo, bueno, alucinaba porque digo, si tenemos a Santillana, Juanito, gente internacionales que era mucho más importante que yo, mucho más conocida. En cambio, la trascendencia que tuvo ese partido, bueno, ahí hemos visto ya la primera, he hecho una entrada con balón, pero bueno. Ahí vemos, aquí llegan ya diciendo al tanto que este es el que me va a marcar. Aquí nos anularon. Tanto anulado a Santillana, más que dudoso a Carlos. Estabais muy motivados, ¿verdad? Porque... Es que el lo Bernabéu... más importante era la concentración para un partido tan fundamental. Y el objetivo, me imagino, Ángel, era conseguir una renta suficiente de goles para afrontar el partido de vuelta. Como para ir tranquilos, porque como tú has dicho antes, el Hamburgo era para mí el equipo más potente que había en ese momento. Entonces había que jugar, no al 100, había que jugar al 200% para conseguir una victoria importante que pudiéramos tener luego renta suficiente. Pero bueno, nos anularon este gol que era dudoso y para mí nos anularon otro gol mucho más dudoso, para mí legal, que metió la Uricaningan, que luego la gente verá. Que luego veremos, exacto. Y bueno, lo cierto es que podíamos, con la tensión que jugamos y con las ganas y con el empuje, porque con la gente era impresionante ese ambiente, teníamos que haber ganado este partido por más, pero bueno, se dieron las circunstancias para que se quedaran 2-0. 2-0 que fue injusto, que fue corto, este balón lo recupera la Uricaningan, que fue precisamente el fichaje estrella de esa temporada en el Real Madrid. Uno de los más caros que además en aquellos momentos, junto con el de Kevin Keegan, que venía del Liverpool y que fue el fichaje más caro en Europa, pues el otro gran fichaje, al menos en España, era el de Laurie Cunningham, que venía del West Bromwich Albion, de la liga inglesa, de la Premier League, y que en todos los sentidos estaba destinado a ser el gran extranjero que marcara diferencias en el fútbol español. Era un fenómeno como persona y como jugador, o sea, todo el mundo recuerda los saltos de cabeza de Santillana, pero es que él no le iba a la zaga, o sea, él saltaba tanto como Santillana. Tenía una buena complexión física. Sí, físicamente era muy potente. Y lo que pasa es que tuvo la desgracia luego de lesionarse. Tuvo una lesión del tobillo, otra vez tuvo una lesión del dedo gordo, de un pie. Y eso le provocaba dolores en el pie y le impedía ponerse las botas como en condiciones. Le molestaba mucho y la verdad que ese par de lesiones le dejaron. Pero a pesar de eso... Como tú me recordabas también el partido que hizo en contra el Fútbol Club Barcelona en el Nou Camp que y para que la gente del Nou Camp se ponga de pie aplaudiendo a un jugador del Madrid, o sea, esto es fuerte, ¿no? Que se lo pregunten a su marcador, a Zubiría, al que volvió literalmente loco porque tuvo el partido de su vida en el estadio del Fútbol Club Barcelona y con la rivalidad que todos nuestros espectadores ya conocen entre seguidores del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona. Mira qué balón le quita ahí Sabido a Hrubes. Un balón que además... O sea, un balón que le iba... Bueno, es parecido al gol, al primer gol nuestro, primer que Santillana controla con el pecho. Lo que pasa es que ahí se anticipó Sabido y de media cuchara le sacó el balón. Bueno, fenomenal. Hablábamos de Cunningham, que con la tradicional rivalidad que hay entre seguidores y aficionados, una vez más quedó demostrado que los seguidores del Barcelona entendían de fútbol cuando aplaudieron a este hombre que llevaba el balón, a Laurie Cunningham. Cada vez que tocaba el balón, incluso en un córner, se puso de pie todo el flanco
del estadio del FC Barcelona para aplaudir las genialidades de uno de los mejores extremos que ha pasado por nuestro país, pero que por desgracia las lesiones marcaron pues negativamente. Sí, como recordarán. Pero aún así triunfó, ¿eh? Sí, sí, triunfó en el Real Madrid. Mira, y ahí vemos una gran ocasión para el Real Madrid que demostraba un poco. ¿Has visto el salto tan potente que el portero ha saltado con las manos y él, saltando limpio porque no le toca, le quita el balón de entre las manos arriba en el salto y no entró porque la sacaron desde la misma línea un defensa? O sea, esa no era dudoso, la sacó de la línea, o sea, no había entrado el balón. Aquí quedaba un poco demostrado, tal vez, Ángel, que el Real Madrid buscaba afanosamente el gol y que no iba a permitir al Hamburgo desarrollar un juego que estaba marcado sobre todo por una buena, ordenadísima defensa, como sigue siendo habitual en los equipos alemanes, y sobre todo el contragolpe tremendo de jugadores rápidos como Kevin Keegan o como Reimann, sí. Y por supuesto los remates buscados en el punto de penalti de Hübers, ¿no? Un poco la función del Santillana alemán. Es que hablamos del marcaje, bueno, habla todo el mundo del marcaje que yo le hice a Keegan, pero porque era el mejor jugador de Europa y era de más trascendencia, pero el marcaje que le hizo Sabido a Hübers fue impresionante. Bueno, como te comentaba antes, el balón que le quitó ahí fue buenísimo y estuvo encima del todo el partido y no le dejó, y era impresionante el potencial, sobre todo de cabeza, que tenía este jugador. Este es Félix Magath. Ese es Magath, que era un grandísimo jugador también. Este organizaba todo. En la selección alemana era pieza clave. Vemos la primera ocasión. Sí, pero estábamos ahí tres defensas impidiendo el paso. Estábamos como fieras, todos nos echábamos encima de los alemanes. A la que no llega además Mileski. Y los contragolpes del actual seleccionador, Camacho. ¿Y quién? Sí, supuesto, Juanito. Un auténtico fenómeno futbolístico, de lo mejor que ha dado el fútbol español. Mira cómo las ponía, ¿eh? Y buscaba ahí, Santillana estaba a punto, ¿eh? Es que íbamos como fieras a conseguir goles. Si no interviene el gran jugador alemán Kalf. Es que estamos hablando, pues fíjate. Ahora mismo el que tú has nombrado, Kalf, bueno, para mí ha sido de lo mejor lateral derecho que ha habido en la historia del fútbol mundial. Porque era impresionante la calidad que tenía, la fuerza, o sea, era muy completo. Bueno, de hecho, allí en el partido de vuelta él nos hizo dos goles, uno de penalti y otro un chut lejano. Le pegaba muy bien, o sea, era muy completo. Aquí está el gol. Este es el gol que en principio... Que nos anularon. Anulan el árbitro, el señor Cristo. Claro, Lauri Cunningham abre las manos como diciendo, ¿por qué? Si él, además que era un jugador limpio, o sea, él saltaba de cabeza, no necesitaba meter codos ni meter nada, saltaba limpio porque tenía tal potencia de salto que bueno, pues fue un gol, vamos, para mí legal. La gente está tirando cosas porque es increíble que nos anularan este gol. Pues a ver si vemos una repetición mientras va a ser Nogli el encargado de lanzar esa falta. Mira qué central también, eran armarios los alemanes. Es que recordamos la alineación: Cargus, Gideon, Jacobs, Nogli, Kalf, Hartwig, Reimann, Mileski, Magath, Keegan y Hübers. Era el Hamburgo de la época, uno de los más potentes equipos que había, no solo en la Bundesliga, sino también en el concierto internacional europeo. Ahí vemos a nuestro invitado, Pérez García, el rubio, al que llamaban, entre otros apodos, el vikingo. Sí, ¿no? Sí. Bueno, esto era mi amigo Héctor del Mar, que era muy, muy amigo mío. Que le ponía... Nos hicimos... Teníais todos más o menos un mote, ¿de acuerdo? Soso Gallego, Víctor, él, todos los jugadores del fútbol español. Motes que venían acorde, bueno, lo mío estaba claro porque soy tan rubio y era tan rubio que bueno, me decía, encima Madrid ya se sabe, el orgullo vikingo. Exacto. Pues él me decía mi vikingo porque mis características también era de lucha y de pelea, entonces creo que iba con mi estilo. Hemos visto a Nogli para Jacobs. Pero ves que no le dejamos a los alemanes recibir, pero ni un metro. Exacto. Ni medio metro. Ahí está Pirri, que bueno, Pirri era... Explícanos lo que sentiste la primera noche que te tocó compartir habitación con Pirri, a un recién llegado del Castilla, al que le ponen con el ídolo de toda su vida, con Pirri en la habitación. Y a ver quién se concentra ahí, ¿no? Pues imagínate, yo cuando era joven iba al Bernabéu, me llevaba un tío mío a ver al Madrid. Yo veía aquello como si estuviera en otro planeta, o sea, a los futbolistas lo veía como si fueran dioses. Entonces de pronto, claro, los tienes en los cromos, concretamente Pirri, que era y de hecho ha sido de los jugadores más importantes de toda la historia del Madrid. Entonces un día pues hubo una lesión, creo que fue de San José, y se me presenta en mi casa el chofer de Santiago Bernabéu, que me tenía que llevar a la Sierra de Madrid porque se había lesionado y que yo iba concentrado con el primer equipo. Entonces cuando llegué a la habitación, me colocaron en una habitación en la cual entré y estaba Pirri en la cama. O sea, yo estaba de compañero con Pirri, pues imagínate. Claro, yo no sabía. Claro, Pirri me ve. Hola, chaval.
no me comentó así nada mal. Yo no sabía si llamarle de usted, si decirle algo, si no decirle. Yo la verdad que estaba alucinando allí con él, ¿no? Claro. Pero bueno, son situaciones que cuando uno las pretende, se te dan las circunstancias como para conseguirlas. Yo tuve suerte, se dieron las cosas bien y bueno, ahí me encontraba con un hombre que yo admiraba. Ahora hemos visto un disparo a puerta de Ángel. De Ángel, sí. Un jugador que, bueno, las posteriores generaciones de seguidores del fútbol español, no los madridistas, que por supuesto lo recuerdan, pues tal vez lo tengan olvidado. Sin embargo, hemos de decir que Ángel de los Santos, un jugador que después pasó también por las filas del Salamanca, ha sido uno de los jugadores más rentables de la historia del Real Madrid. En cuanto a calidad, hacía un trabajo gris, pero era titular indiscutible y hacía una labor tan importante en el equipo que si hubiera sido un extranjero hubiera marcado diferencias. Sí, quizá la gente no lo recuerda, pero los que son madridistas sí lo recuerdan porque hizo una labor impresionante como centrocampista de corte, o sea, porque cortaba todo lo que le pasaba por su lado. Entonces, sabemos que esa labor es muy importante en el fútbol y Ángel lo hacía perfectamente. Hasta la llegada de Michel fue el 8. Mira, en esa jugada, en la que te comento que hizo una buena jugada por la banda y luego se la di un balón al contrario, un balón que era fácil, le tenía a Juanito al lado. ¿Y qué pensaste y en ese momento, Juanito, que lo tenía al lado, me dijo, venga chaval, no importa, fenómeno, que lo estás haciendo fenomenal, que te lo estás comiendo y te lo vas a comer. Y bueno, eso a mí, la verdad es que me motivó. Pues claro, la verdad es que bueno, estaba haciendo un buen marcaje, pero eso era un balón fácil que fallé. Si no me dicen nada, pues quizá me vengo un poquito abajo, claro. Me pongo nervioso. Pero ¿qué pasa? Que estaba ahí Juanito en ese momento y la verdad es que fue un aliciente grande para seguir en el mismo trabajo que estaba haciendo y lo seguía haciendo igual. Porque Juanito era una persona que tenía su pronto en el campo, pero todo el mundo ha coincidido, todo el mundo que ha jugado con él o contra él, han coincidido en señalar que el exjugador del Burgos, del Real Madrid, que falleció en un accidente, como todos ustedes recuerdan, Juanito era un auténtico fenómeno en el trato humano. En el trato humano, la verdad es que, y más con los compañeros, era un compañero de lo mejor que te puedes encontrar. O sea, en cualquier momento difícil que tú pudieras tener, lo tenías a él de apoyo siempre. Era, en el campo era muy caliente, como decimos nosotros. Uh-huh. Era muy impetuoso, se le iba, como decimos, la olla a veces. Decía que tenía un minuto que le perdía. Sí, sí, exactamente, además que lo decía él. Y bueno, la desgracia que tuvimos es de que su vida pues acabó con un accidente de coche, que por otro lado él estaba un poquito con el coco comido, digamos, porque era supersticioso. Sí, era muy supersticioso y un día nos dice, tiene narices la gitana, una gitana que me ha dicho que voy a morir antes de los 40 años de accidente de coche. Y bueno, desgraciadamente fue así. O sea, le vaticinaron que tenía un accidente. Sí, además era algo, él era supersticioso como buen andaluz y bueno, se hizo realidad desgraciadamente para todos, porque perdimos un sobre todo un gran amigo, aparte de un gran profesional del fútbol. Han coincidido incluso sus más acérrimos rivales del FC Barcelona, del Atlético de Madrid, en señalar que cuando salía del terreno de juego era... Fuera del campo era un fenómeno. Monstruo como persona. Le hicimos, te acordarás que le hicimos un homenaje en el Bernabéu, uh-huh. Jugamos primero los veteranos del Madrid y bueno, nos dieron un pequeño llavero y cuando fui a coger el coche para volver a mi casa a Murcia, pues se me rompió la llave dentro y yo le comenté a mi mujer, digo, mira, otra broma que me ha gastado Juan desde arriba, porque desde era arriba, un tío era bromista. Bromista, era un tío fenomenal y la verdad es que fue una pérdida muy importante. Mira, qué paradón, la parada que se hace el portero. De Cargus, porque el lanzamiento era perfecto, además sí, buscando... iba a la escuadra de Pirri. Pirri además que está jugando aquí como central, vamos, como posición de líbero, pero que Pirri en sus inicios había jugado de delantero. Es decir, jugaba de todo. O sea, Pirri jugaba atrás. Mira, Lauri iba a sacar sus famosos córner con el exterior. Con el empeine. Y mira dónde la manda, al segundo palo. Y Santillana por encima del portero. O sea, es que íbamos pues a todo. Íbamos a todo y bueno, yo creo que jugando de esa manera con ese carácter, era difícil, no se podía escapar. Era difícil que cualquier equipo, hasta el más potente que hablamos, que para mí el Hamburgo era más equipo incluso que nosotros, pero ni el Hamburgo jugando así era capaz de ganarnos. Lo que pasa que bueno, tuvimos la desgracia allí de que se nos torcieron las cosas, nos conseguimos poner 2-1, la eliminatoria la teníamos muy franca, pero bueno, ese día Benito, que acababa de salir de la lesión, tuvo que marcar a Hrubes. Y la verdad es que... No estuvo acertado. Metió 2 goles Hrubes, estuvo a punto de hacer otro y bueno, y fueron una apisonadora.
Bueno, a Uli Stilli, que le comentábamos que no era normal el nivel físico del partido de vuelta de ellos, porque se tiraron todo el partido a un nivel físico impresionante. Entonces, decíamos que no era normal, que si se dopaban o algo. Y no, una cosa curiosa, él comentaba que no, que simplemente en el descanso de los partidos, los equipos alemanes, algunos, cogían sangre del propio jugador con su etiqueta en el frigorífico, y en el descanso se metían sangre nueva, sangre oxigenada, una suya. Una transfusión. Sí, sí, suya propia, pero claro, cuando el cuerpo está, la sangre no la tienes oxigenada, claro, ya no riega el cerebro y las ideas se te oscurecen porque físicamente has hecho un desgaste. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos, por lo visto, se metían sangre oxigenada y entonces seguían funcionando al mismo ritmo todo el partido. Yo no sé si... ¿Y este era uno de los motivos por yo los no que... sé si ellos ese partido lo hicieron, pero lo cierto es que iban a un ritmo todo el partido que era, bueno, impensable para nadie. Tú fíjate que Paradón se hace aquí otra vez. Tal vez por ese motivo ganaron la final. A tiro de Pirri otra vez. ¿Has visto cómo insistía? Le tiró una a la escuadra, le tiró otra por abajo ahora. Pirri buscaba, o sea, algo como fuera. Sí, sí, sí. Era un hombre que vamos, que iba a lo que iba, ciego, y tenía que conseguirlo. Y fíjate, el portero, los dos paradones que hizo. Ahí vemos de nuevo a Juanito, que estaba en todas las posiciones. Bah, Juanito, no sabías para dónde. Te podías salir para allá, para la derecha, para la izquierda. Porque en teoría el marcador de Juanito era Kalf o Hidien. Pero hemos visto cómo han tenido que ir a por él incluso jugadores como Jacobs, porque la movilidad que tenía el de Fuengirola Juanito era absoluta. Era un jugador porque que se visto movía incluso, su perdón, aire. Ángel, hemos visto incluso cómo recuperaba balones en el centro del campo. Sí, 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 no, él le gustaba participar, o sea, no es de los jugadores que era técnico, porque técnicamente era buenísimo, pero aparte de eso, él le gustaba, tenía genio y le gustaba participar, entrar en el juego, bajaba al centro campo a recibir, y claro, todo el mundo le buscaba a él, porque recibía, se daba la vuelta, o sea... Era un jugador que, bueno, que todo el mundo sabe que también ha sido de los mejores que ha habido en España, está claro. También Santillana, hemos visto ahí cómo le intentaba robar un balón a Hidien en falta. Sí, sí. Es decir, que, o sea, la consigna del equipo... Mira qué balón le quita sabido ahí a Hrubes también. Sí, o sea, es lo que tú dices, en ese aspecto, los delanteros que estamos hablando, de Santillana, de Juanito, o sea, son gente que no se acomodaba a nadie. O sea, el Madrid antes era una época en la cual era luchar los 11, y cuando se perdía el balón había que recuperar a los 11. Y no sé, parece que esa filosofía es un poquito más de hoy, porque hoy la gente está mejor preparada físicamente, pero ya entonces nosotros teníamos esa mentalidad, y los delanteros no eran gente fría que se quedaban arriba, eran gente que participaban y que venían a robar balones. Llevamos ya casi 17 minutos de partido y Kevin Keegan ni se le ha visto. No, claro, porque si, mira, estoy encima de él todo el rato. O sea, si él, la verdad que cuando yo le entraba así por detrás o me anticipaba, me comentaba, yo no sé lo que hablaba porque en inglés, y estaba muy enfadado. O sea, diría, qué pesado este, ¿no? Además, te comentaba ayer, hablando tú y yo, y es verdad que cuando vino a España hace poco, le decían que qué recuerdos tenía de España, y decía que, bueno, que tenía un recuerdo que de un elemento, Pérez García, que fue muy pesado, que estuvo encima de él. Hombre, es sintomático que... Y, o sea, que se acordaba. Que además ha sido cubierto por los mejores defensas del mundo, Maldini, sí, con sí, la selección sí. inglesa. Que recuerde especialmente. Hombre, es un orgullo. Que Pérez García haya sido el marcador más fuerte que ha tenido, es todo un orgullo. Es que la verdad que la gente tiene un concepto mío de marcador, porque, hombre, en el Madrid pues yo era un crío, subí y tenía buenas condiciones de anticipar y de defensa. Entonces, en el Madrid tenía esas condiciones, pero claro, una vez que salí del Madrid y me fui al Murcia, pues ya a mí me gustaba subir la banda, físicamente andaba bien y me gustaba subir y centrar. Pero la gente, lógicamente, lo que recuerda es mi aspecto marcador únicamente. Entonces, bueno, ahí la verdad es que me tocó marcar, aparte de Keegan, otros partidos. Cada vez que jugábamos con el Sporting, me tocaba marcar a Ferrero, que era un fenómeno. Enzo también. Ferrero, un argentino. A Enzo Ferrero. Y Enzo también le hicieron una entrevista un día en Ascolor, y lo mismo, comentaba que quién estaría en su equipo. Y él decía que el mejor marcador que había en España, dijo por entonces, que era yo, que era un marcador impresionante, que tal. O sea, que es un orgullo que jugadores como ellos se acuerden de uno. En ese sentido, ¿no? No pudieron desarrollar su labor, en este caso, ofensiva y goleadora, porque Kevin Keegan, como bien has recordado, bueno, era el goleador de Europa en aquella época. Claro, claro. El fichaje además, más entraba, caro de Europa, además, venía del Liverpool, en fin. Claro, y encima entraba mucho en juego, y en ese partido pues yo me dediqué a estar encima de él. Yo decía, bueno, a mí me gusta subir la banda, los juveniles subía y demás, pero en este partido, ¿a qué me tengo que dedicar? ¿A marcarlo exclusivamente a él? Pues a marcarlo y ya está. Y entonces es lo que hice. Hemos visto también la ordenadísima defensa del Real Madrid, que a pesar de que subiera al ataque, inmediatamente, como un acordeón, se replegaba para evitar precisamente cada vez más aislado a Hubers,
que ahí lo vemos, sí, ya en el centro del campo, porque se estaba aburriendo, no recibía balones. Es que aparte, lo que tú comentabas, o sea, ya no solo que, por ejemplo, Hrubes tuviera el marcaje tan cerrado, tan férreo de sabido, sino que es que encima estaba allí, estaba Pirri, estaba Camacho y estábamos todos ahí para una posible cobertura. O sea que era un marcaje tan estrecho que les hacíamos a todos que no podían ni apenas respirar. Fueron famosos también en el Bernabéu y cuando jugaba Laurie Cunningham, esos saques de banda. Ahí pero tú fíjate que son disparos y disparos y paradas del portero. O sea, fue un partido a un ritmo impresionante en el cual tendríamos que haber ganado mínimo 4, sí, sí. Por 4-0. Sí, porque además García Ramón no ha tenido... No, apenas, Ha sacado de puerta, simplemente. Apenas nada. Decía que los saques de banda de Laurie Cunningham eran medio córner. ¿Sí? sí, sacaba... Ajá. Es que parece que en esa época, no sé, había cosas que se han anticipado un poco al tiempo de hoy, ¿no? Porque los saques de banda hoy hay gente que saca muy potente, Roberto Carlos y gente que bueno, que tiene un saque largo, pero antes no era normal estos saques. Él ya de Inglaterra vino con esa condición y bueno, era salirse un poquito de la norma de entonces. Jugando Stilicke, que al año siguiente, bueno, dos años, la temporada siguiente, mejor dicho, se proclamaría subcampeón del mundo en España. Y que sí. Allí quedó demostrado en aquella final, lo recordarán nuestros espectadores, el carácter ganador que tenía, que volea engancha ahí, lástima. Aquí se le va un poco alto a Lauri, sí. El carácter ganador que tenía. Mira qué piernas tiene. O sea, tenía un físico, por eso saltaba, o sea, tenía un salto muy potente y la verdad es que era un jugador muy, muy completo. Además, era espectacular porque bajaba también a recibir. Sí, es lo que te digo, o sea, parecen jugadores modernos, Juanito y él. Hoy se baja mucho a recibir, se baja a recibir los delanteros al centro campo, se tocan de cara, se da la vuelta, van. Eso ya lo hacían ellos, Juanito y Lauri. Lauri y Juanito, por el mismo orden, cogían el balón atrás y cuando se iban de todos, porque no había quien los parara. Perfecto, ahí en el cruce ahora. Pirri. Pirri, inmediatamente recuperando el balón. Como en el se centro escapara, del campo, Juanito. Sí, sí, pero como se le escapara lo más mínimo a cualquiera de los marcadores que tenía Pirri al lado, como era sabido, como Camacho, como yo, estaba él enseguida al cruce. O sea que es que el delantero lo llevaba claro, porque encima de que nos tenía ahí encima, sí decía, pero si me voy del pesado este medio metro y tengo al otro, tengo al capitán que no se le escapa una. O sea, fue... Ahí vemos a Pérez García en el círculo central, en terreno incluso alemán, pues donde iba Keegan. Claro. Ha tenido que adelantar su posición Félix Magath, cambiando. Claro. Ahí vemos la subida incluso de Nogli, pero los disparos... Lo que pasa es que Magath era un jugador que la tocaba y distribuía muy bien en el centro campo, pero también llegaba porque tenía un disparo potente, entonces a él le gustaba incorporarse a los posibles rechaces de la defensa contraria. Por eso nos hemos encontrado ahora a Magath al lado del círculo del área pequeña nuestra, o sea, del área grande, del semicírculo. Y bueno, si te pillaba por ahí un balón de rechace, el tío la clavaba también, o sea, era un gran jugador también. ¿Qué tenéis? Básicamente teníais miedo a los posibles ataques o también a la capacidad goleadora de muchos de los jugadores, que en cualquier momento os podían dar un susto, como tú bien dices, de lejos. ¿Tenéis alguna consigna era la defensa? No, era estar... Ahí vemos a Juanito disparando, por desgracia, flojo, porque sí, Juanito cuando la colocaba también. No, la metía de cualquier forma, con el exterior, con el interior, por las cuadras, o sea, la metía... Pues te preguntaba si teníais alguna consigna viendo no, ya el partido, cómo se estaba desarrollando. Simplemente mantener la tensión y la concentración durante los 93 minutos que durara o lo que fuera, pues no descuidar, pero vamos, ni un minuto, porque sabíamos que en un minuto que descuides, cualquier jugador de los que tenían te hacía un gol y te rompía un partido, porque un gol fuera, como siempre, doble. Vale doble. Entonces, o sea, lo importante era acabar con el marcador a cero en contra. Cuidado, con el marcador a cero y consiguiendo los más goles posibles que pudiéramos, porque míralo, que íbamos ciegos a por el gol. Y los 100.000 espectadores que vivían el todo partido, ¿lo notabais desde la cancha? Muchísimo, o sea, hay 100.000 espectadores enardecidos porque estaban muy enardecidos y encima el equipo le daba motivos porque estábamos encima, íbamos a por ellos. Y eso es lo que le gusta a la gente, ver a tu equipo que va a tope, que va por todas, que estás en todas las jugadas muy concentrado. Entonces la gente, eso le calienta a la gente. Y era el miedo escénico del Bernabéu. Sí, ¿no? Sí, es que comentaban, o sea, no. Y es verdad, porque el Madrid allí en el Bernabéu ha levantado partidos de 3-0, de 4-0, contra el Inter de Milán. Y además, con el Anderlecht y remontadas muy importantes allí en el Bernabéu. Recordamos además una de las más famosas frases del malogrado Juanito,
que le dijo a un jugador italiano que es que 90 minutos en el Bernabéu son molto longo, ¿no? Sí, sí, sí. Le dijo sí, que, verdad, que sí, no os confiéis, dijo. Que 90 minutos en el Bernabéu no se acaba pronto. Aquí se te va. Sí, pero, va Kevin pero, enseguida, Keegan, pero enseguida había ya, ¿ves? Pero ya lo tenía. Ya tenía dos. Ya estaba dos. Y ya además, he vuelto. Ya estabas tú. Y ya he vuelto con él. Sí, sí, no, hay que decir que tiene, o sea, tiene que, un mérito impresionante que Kevin Keegan se te haya ido una vez en 20 minutos del partido. Sí, pero que además, o sea, no es que se me fuera y me dejara ahí tirado. No, es que yo media vuelta y otra vez a su par. O sea, ¿qué era lo que más temías de Kevin Keegan en el marcaje? La habilidad que tenía para deshacerse, la carrera, el control pues, de balón. Si te digo la verdad, ni me lo planteé. O sea, yo dije, este tío es el mejor jugador de Europa. Así que... A por él. Aquí a por él, a estar todo el partido, sin, vamos, ni un segundo de descuidarme en yo qué sé, en alguien de la grada que dice algo, o sea, nada. Concentración absoluta nada y estar encima. Exactamente. Y buscabais la cabeza de Santillana. Hombre, es que Santillana... Que era el goleador... Santillana de cabeza... El rematador más grande que ha dado el fútbol español. En toda la historia, eso es así. Y junto con Gruber, de los bueno, más importantes. Hay fotos de Santillana. Sí, pasando. Que bueno, ves a un jugador saltando y él... Hay una contra el Inter de Milán que recuerdo especialmente, que era Facchetti. Está por encima de él en plancha, Santillana. Sí, sí, sí. Y era sí. uno de los defensas más altos que había en Europa. Y en plancha, una foto que recordarás. Era delgadito, del muy diario alto. As, exactamente. Facchetti, este sí. Y estaba, incluso, o sea, en el salto del italiano, estaba por encima del en plancha Santillano. Es la que suspensión por, que tenía, a pesar de tener entonces, un riñón menos, como todos recordarán. Sí, no, pero bueno, eso era una cosa suya. Y bueno, él superó bien eso, no le influyó absolutamente para nada, él siguió a su mismo ritmo. Y bueno, cuando en un equipo siempre haces pruebas físicas, entonces, en pruebas de salto, que bueno, consisten en untarte los dedos con tiza y tocar la pared arriba lo que sí. llegas, luego saltar, entonces tienes el salto, ¿no? La potencia de salto en centímetros. Juanito ahí como ha hecho un caño y ya inmediatamente tenía sí, le gustaba mucho a Jacobs, hacer caños. A Nogli. Le gustaba mucho hacer caños. Y lo que te comentaba, que Santillana pues era el que más saltaba, pero con muchísima diferencia. O sea, tenía una potencia de salto que, bueno, como tú dices, o sea, había jugadas que le sacaban fotos saltando por encima de los contrarios y eran mucho más alto que él, claro. ¿Y en los entrenamientos cuando te tocaba marcarlo que...? No, estorbarle un poco y ya está. ¿Qué vas a evitar hacer? Que salte, vamos. Sí, sí, sí. Bueno, saltar con él un poco desplazándole, pero na, que va, no puedes. Carlos Santillana, uno de los más grandes jugadores que ha dado el fútbol español, actualmente sigue siendo punto de referencia en el equipo de veteranos, donde juega también nuestro invitado Pérez García y que esperamos tener pronto aquí también en nuestro programa, en Teledeporte, porque ha dado momentos muy gloriosos, no tan solo al fútbol del Real Madrid, sino, recordemos, el fútbol internacional, con la selección española, allí queda en la memoria de todos. Fíjate, el día de Malta con cuatro goles. Y volvemos a recordar el gol fallado por Cardeñosa, gracias a un excelente salto de Carlos Santillana, que se lleva al portero de Brasil, al defensa de Brasil, le deja el balón muerto. Y se la dejó allí a Julio Cardeñosa. A Julio, sí. Para que... Tuvo la desgracia de no meterlo, pero... Fallo. Que es una lástima muchas veces, Ángel, y lo hemos recordado con algunos jugadores que han sido, pues, tal vez noticia más por un fallo y ha pasado a la posteridad. Mira qué salto, fallo. Vez, perdona, mira qué salto de Lauri Cunningham a un centro largo de Pirri. Fíjate, se ha saltado por encima del defensa, que eran muy grandes los defensas del Hamburgo. Y bueno, se la quitó porque, ya te digo, saltaba tanto como Santillana, o sea, con eso te lo digo todo. Sí, sí, tenía una complexión tremenda. Y hemos visto de Mira nuevo a Pérez García siguiendo a Kevin incluso en su propia área. Sí, 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 o sea, yo lo tenía muy claro. Te viste acabar extenuado de correr por todo el campo, vamos. Pues, ¿sabes qué pasó? Cuando se acabó el partido, no, yo físicamente me he hecho allí en las bases del Madrid y me he hecho muy fuerte. O sea, porque allí te entrenas desde pequeño, adquieres una base muy importante. Y eso me ha servido durante toda mi carrera deportiva. Entonces yo en ese partido, o sea, se acabó el partido y lógicamente pues estás como en una nube. Has ganado un partido, has ganado un partido semifinal 2-0. Has hecho una labor de no dejarle tocar ni una al mejor jugador de Europa. Y todos tus compañeros diciéndote cosas y tal, y pues estás que no te lo crees, ¿no? ¿Qué jugador de tus compañeros fue el que primero te felicitó por la excelente labor que hiciste en este partido de ida de semifinales de Copa Europa? Bueno, todos en general. Me imagino que todos, pero hubo alguien que tal vez tu amigo Sabido, que era con el que sí, más Sí, por compartías. Supuesto, Sabido, hemos jugado siempre juntos desde juveniles y bueno, él ha tenido siempre detalles importantes conmigo, me acuerdo, en una cuartos de final contra el Dinamo de Tbilisi. De Tbilisi, exacto. Jugamos en el Bernabéu y yo estaba en el banquillo.
Entonces, claro, si de jugar a no jugar, de estar en el banquillo a jugar, era una prima muy importante. Entonces él dice, yo si seguimos, íbamos ganando 2-0 con la eliminatoria y tal, y dice, luego le pido el cambio para que salgas tú. O sea, es una amistad, la verdad, muy grande, y así lo hice. O sea, cuando faltaban 10 minutos o cosas así, le dijo a Bosco que lo cambiara, que le molestaba tal, y como yo era el defensa que estaba en el banquillo, salí. Entonces, te quiero decir que teníamos una relación muy buena. Creo que es muy importante la relación que tienen los jugadores fuera del campo, porque eso te hace estar unido. Eso se nota en el campo. Y estos partidos se dan así por la unión que hay entre los jugadores. Había una amistad muy bonita entre todos. Y bueno, sí, a Lauri te comentaba, y era un tío fenomenal. Cuando vino a España, pues yo intentaba entenderlo, ayudarlo, y se hizo muy amigo mío. Entonces siempre íbamos juntos, estábamos en las concentraciones y demás, y nos decían café con leche, porque el rubio él tan moreno y yo tan blanco, pues fíjate. Sin duda, los aficionados al buen fútbol, tú fíjate, recuerdan a la Ángel, Vitalina. ¿Dónde está? En nuestra defensa, bajando a coger el balón, a subirlo. O sea, Ángel era un jugador, como tú estabas comentando antes, que participaba muchísimo, que cortaba un montón de juego. Recuperaba muchos balones. Que ahí a la chica callando, el tío siempre estaba y siempre recuperaba todos los balones. Y bueno, que teníamos un centro campo, tú fíjate, Uli, Stilike, que bueno, todo el mundo coincide. Y Juanito protestando con Jubel, para bueno, no ser Juanito, menos. Juanito siempre... Era increíble, aún recordamos, por desgracia, no fue un buen ejemplo. Recordamos el pisotón que le dio a Lothar Matthäus, sí. También los altercados que tuvo con Augenthaler. Tú fíjate cómo la toco ahí en el área de cabeza, sí. Claro, está aquí en el área de ellos, pues yo con él, y salté con él y se la quité de cabeza. Bueno, se la quitaba de cabeza con el pie. Como fuera, o sea, pero estaba, que no llegara a él. Yo creo que ha sido el partido que más concentrado he estado en mi vida. O sea, yo creo que no sabía ni la gente que había. O sea, al principio sí, al principio me asustó el ambiente que había, la gente, el ambiente tan impresionante. Pero una vez que estaba en el césped, me parece a mí que no vi más que Keegan. O sea, se me olvidó hasta la gente, hasta todo. Ese era mi partido, y no había otro. O sea, ni intentar desmarcarme por banda, que a mí me gustaba, o sea, nada. Yo tenía la misión ciega de anularlo y ya está. Ya habría otros partidos donde demostrar claro. Tu fase de carrilero, que además subías claro. Muy bien la banda. Uli Stilike, que ha sido uno de los mejores centrales que ha dado el fútbol, vino precisamente del Borussia Mönchengladbach, venía de realizar con la selección alemana en esta Eurocopa del 80... Precisamente se iba a jugar, vamos, los partidos de preparación. La Eurocopa se jugó un mes después, donde Alemania descubrió a otra de sus figuras, a Ben Schuster, sí, en sí. Una con 20 años fue la estrella de una selección alemana que tenía. Aquí es una entrada un poquito dura, llega un poco tarde, amaga, sí, porque. Sí, sí, no, Stilike porque decía que es verdad, que tenía razón, pero tenía que hacerla porque se Pero tú fíjate, o sea, hay jugadas, yo veo este partido y el de vuelta y otros de esa época. Y no sacaban tarjeta, ¿eh? O sea, había jugadas que dice, bueno, hoy sería roja. O sea, hay unas entradas, fíjate, esa entrada le entra casi que por detrás porque se le metía al área y no le saca ni amarilla. O sea. El propio Félix Magán ni No, no, ni no, es que ni protestabas, ¿eh? Porque antes era un poquito como el fútbol inglés todavía de hoy. El fútbol inglés a mí me gusta porque los árbitros dejan seguir, hay entradas fuertes pero nobles abajo y no te sacan tarjetas por tonterías como sacan aquí. Y la verdad es que los árbitros ahí deberían de tener... No sé, no un poquito de dejar más, pero hay jugadas, se ve que si vas noble y llegas al contrario, no tienen por qué sacar tarjeta. O sea, hombre, si vas con mala intención. Juanito, ahora incluso dándole una palmada al jugador alemán, tal vez diciéndole sí, así y todas así de altas, ¿no? Sí, 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 sí. No, era lo que tú has comentado antes, es verdad. Los contrarios, cuando se acababa el partido, Juanito era un tío muy simpático, además sí, se acababa sí. El partido, él saludaba a todo el mundo y aparte de del carisma que tenía en Europa, porque era en Europa entera, porque era un grandísimo jugador, los contrarios le apreciaban y le admiraban. Juanito aún tenía que dar, con la selección española concretamente, el auténtico partido de su vida, y fue ni más ni menos que en la Catedral del Fútbol, en Wembley, en 1981, el 23 de abril, en el mismo día en que liberaban a Keane, curiosamente a la misma hora que estaba siendo liberado Keane por la policía española, Juanito marcaba, sentaba cátedra y ofrecía uno de los mejores recitales que ha dado el fútbol español contra la selección inglesa, donde estaba pues, el ex seleccionador antes de Kevin Keegan, sí. Hoddle, Glenn Hoddle, sí, sí. Y donde destacó todo el mundo que un jugador bajito,
pero tremendamente rápido, había marcado lo que era el fútbol moderno en el mismísimo estadio de Wembley. Además, cuando llegaron a vestuario, los jugadores felices por la victoria 1-2 en el campo de la selección inglesa, pues les comunicaron que Keane había sido liberado. Keane, que era el gran ausente junto con Alex Sanko en ese partido, con lo cual él ha pasado a la posteridad de aquel año y aquella fecha como el doble triunfo de la selección: la liberación de Keane por los secuestradores y el enorme partido que ofreció la selección española liderada por Juan Gómez Juanito. Ahí fíjate cómo Camacho se tuvo que adaptar a una posición más por la derecha. Ahí estaba, no estaba a la izquierda. Si te fijas, está jugando todo el rato Camacho por esta banda, que no está por la izquierda. Porque claro, era una situación un poco pendiente de lo que hiciera Keegan, porque a Keegan tenía que seguirlo yo. Entonces, si Keegan se iba... Corta ahí, Laurie Cunningham. Sí, 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 corta. Otra falta de tarjeta. Eso le gustaba mucho hacerlo. Aquí sí que la ve. La primera tarjeta del partido para Magal. Sí, sí. Sí, era una atleta. Pero la verdad es que es una entrada que sí es de tarjeta, pero la que la acaban de hacer a él, Uli Stilinger. Es lo que tal vez estaba protestando Magal. Sí, sí. Que ahora no me saques tarjeta cuando yo he sufrido una igual, ¿no? La cosa es que Lauri era un jugador muy espectacular, entonces esas entradas se notaban mucho porque le levantaban el peso. Era tan rápido y driblaba tan en corto que le daban y era espectacular las caídas, claro. El gol que no llegaba, a pesar de que se buscaba con ahínco, hay una salida de Cargus en falso, es que Kalt, inmediatamente. Lauri Cunningham, que había cambiado ya de posición, sí, Juanito sí, sí. En un lado. Se movían mucho, en estaban en constante movimiento, hacia una banda y hacia otra, y eso es lo que creaba incertidumbre al equipo contrario, porque que recibiera el balón cualquiera de los dos, mira el saque, que no llega a tocar del Bosque. Sí, la tocas tú ahí de cabeza, en el área. Y aquí se... Hubo un pequeño lío, pero fíjate con las ganas que íbamos incluso un poquito revolucionados. Claro. Por ahí Juanito se pasa un poco de revolución, se viene a la banda cuando se la habían dado a él. Ya tenía a dos jugadores. Ahí es córner y en línea se equivoca. Y Juanito que le debió decir... Bueno, pues ya ves. Seguían avanzando los minutos. Hemos visto antes, además, Ángel, cómo incluso el contragolpe del equipo alemán era absolutamente inofensivo porque... Hubers, que era el jugador más adelantado, al que hemos visto ahí saltando con sabido su marcador, Hubers estaba en el círculo central, pero es que no había la línea más adelantada de ellos, estaba en el círculo central y todo era dominio de la defensa del Real Madrid. Sí, 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 no, estábamos... Ahí hemos visto esta jugada, por ejemplo, como... Fíjate, del Bosque, bueno, te ponía unos balones, fue increíble. Jugador lento en cuanto a juego, pero que era preciso. Sí, sí, sí. La gente decía, no corre, pero es que no le hacía falta. Pues no hacía falta que corriera, jugaba andando, pero te la ponía... Te la ponía al sitio siempre. Entonces, claro, la gente, como éramos muchos de la cantera y éramos mucho García, porque esa época. Parte, el resultado de empate aparte, ahí escuchamos ahí ahora, de fondo, y el Hamburgo, a. Nosotros seguiremos la transmisión, lógicamente, hasta que acabe los primeros 45 minutos del partido, pero ahí es cuando José Ángel de la Casa, entonces comentarista de Televisión Española, ahora es, como todos ustedes saben, el director de deportes, pues iniciaba la transmisión porque se había acabado el Valencia Nantes. El balón ahora, con lo cual nosotros vamos a seguir hablando del partido, pero la curiosidad, ¿no? Que en aquella época, algo impensable ahora, que todos los canales de televisión transmiten 80 partidos en un día, y sin embargo allí hubo que esperar a que acabara el Valencia Nantes, con victoria del Valencia, por cierto, en la Recopa, para transmitir el partido. Las cosas de la ahí vemos la única ocasión, tal vez clara. Remate de Jules. La única ocasión clara, y ahí sabido inmediatamente pegaba. Vemos a Félix Magath como es que la pone. Cirri tal vez sí, falla en el despeje. Sí, no salta porque se cree que no llega. Quizás si salta se lo hubiera quitado. Y entonces, sabido quizá ahí se confió en que llegaba Pirri. Claro. Y ahí vean qué caño aquí hay. Del Bosque, ni se inmuta, una sangre fría impresionante. La de Vicente del Bosque, un jugador que... Fíjate cómo se tira y todo del Bosque, o sea, era un jugador que... Y en ese partido todo el mundo, o sea, si había que tirarse al suelo, hasta Vicente del Bosque. El único que no ha tenido que tirarse por el suelo... Mira a Santillana defendiendo ahí, a Calf. Precisamente, Ángel, el único jugador que de momento no se ha tenido que tirar ha sido precisamente el portero. Buena señal. Sí, sí, sí. García Remón, claro. Que casi no ha visto ninguna ocasión de peligro, y por ahí vemos a Pérez García con Kevin Keegan, y ahora, si antes lo decimos... Ahora sí, García Remón, perfecto, el gran sucesor de Miguel Ángel. Sí, bueno. Por cierto, en el partido de vuelta, García Remón, lo comentaba él en entrevistas posteriores, el actual entrenador del Albacete, cómo García Remón tuvo que abandonar el terreno de juego dejando
Un poco la papeleta y el balón ahora en poder a Miguel Ángel, Ángel que entró frío y que encajó algún gol más. Y sí, claro, salió frío y bueno. Un golpe que tuvo precisamente con Huber en un salto y que en el choque quedó un peor parado el portero. Es que en esa época estaban los dos, estaban García Ramón y Miguel Ángel, entonces no había un titular, jugaba uno o jugaba otro, porque los dos eran muy buenos porteros y no, o sea, había mucha duda siempre, no se sabía quién iba a jugar. Y se repartieron, había veces que jugaba uno y otras otro. Hemos de recordar que el Real Madrid llegó a estas semifinales de la Copa de Europa después de eliminar al Leipzig-Spartak, al Oporto y al Celtic de Glasgow, que no eran equipos nada fáciles. Recuerdo que en el Oporto había un enorme jugador llamado Gómez, que fue precisamente bota de oro además ese año, y que junto con Paulo Futre ha sido pues, tal vez los embajadores del fútbol portugués durante mucho tiempo, después del mítico Eusebio Ferreira da Silva. Bueno, yo creo, hombre, Eusebio ha sido el jugador más importante que ha tenido Portugal y de los jugadores más importantes que ha habido en el mundo. O sea, como comentábamos, quizá esté dentro de los cinco que ha habido mejores en toda la historia. Junto con Pelé, con Di Stéfano, con Johan Cruyff, con Maradona. Y aquí estamos viendo, pues precisamente, a uno de los grandes, actualmente el seleccionador de Inglaterra. Y fíjate qué pasa, le tira a Stilic aquí, gana ahí, y no le da porque salta, fíjate cómo sigue, ahora se tira, ahora se deja caer, fue falta antes, pero que era un jugador que, vamos, que no le tiraban ni con, vamos, ni con hacha. No se iba ni con agua caliente. Y al lado ya estamos viendo ahí cómo Juanito, que a pesar que podía tener esos impulsos, pues un poco, entre comillas, violentos, cuando se tenía que interesar por un jugador, ahí lo vemos como él es el que pide la asistencia para que Kevin Keegan sea atendido. De la primera parte, empate a cero goles. Y que demuestra una vez más que era un auténtico... Pero fíjate qué partido y 0-0 todavía, ¿eh? O sea, con la cantidad de ocasiones que hemos tenido, la cantidad de disparos a gol, y todavía se mantenía el 0-0, pero nosotros seguíamos insistiendo a ver cuándo entraba el primero, y bueno, no fue hasta el minuto, creo, casi 70 de la... Exacto. Fue el partido 25 de la segunda parte, cuando aparecen los goles, luego los veremos en la... Bueno, ha habido dos. Pero los dos anulados, uno muy dudoso. Uno que nos hemos quedado con las ganas de ver la repetición además. Sí, porque antes tampoco te repetían fácilmente. Claro, no, entonces, era mucho más. Pero vamos, para mí clarísimamente el de Lauri Cunningham no le estorba al portero para nada, salta limpio. El otro, el de Santillana, la verdad es que se ve muy rápido y si no lo ves repetido es difícil, pero para mí el de Lauri tenía que haber subido al marcador. Iba a sacar Magat. Anulada la capacidad ofensiva de los jugadores, peligrosísimo, del equipo alemán. Se llegaba a final de la primera parte con un resultado, al menos el 0-0, sí, manteniendo un objetivo. La portería a cero. Y era, ¿no?, la portería a cero, eso era importante. Carlos Santillana, tú fíjate, Santillana en la defensa. Siempre bajando a defender. Lo que pasa que luego, cuando tenía que estar arriba, estaba. O sea, ese partido fue un desgaste de todos los jugadores impresionante. Los primeros de los puntas que tenían que bajar y luego estar en su sitio otra vez. Hemos visto y hemos hablado de Uli Stielike, el grandísimo jugador alemán, que además jugó infiltrado ese partido, fue duda hasta último momento para Bujadin Bosco porque tenía una distensión que tal vez le impedía jugar. Sin embargo, hemos visto cómo cumplió a la perfección su labor y fue el gran pulmón, ahí lo vemos. Y además era un hombre que disparaba. Míralo, ahí estuvo a punto puerta, de hacer gol otra vez. Ahí tiró muy bien abajo y el portero era un grandísimo portero. Sacó balones, vamos, increíbles. A los 42 minutos y 50 segundos. Fíjate, antes me he permitido hacer una de tacón hacia atrás para dejársela a otro compañero. Pero inmediatamente tenemos pegado a Kevin Keegan. No, además que no se la daban. No se la daban porque estaba yo encima de él. Tenía el vikingo encima, ¿cómo se la vamos a dar? Cambio de juego a Magat. Magat ya no sabía en qué situación del campo ponerse para poder recibir un balón en igual, condiciones. Igual, porque donde iba se encontraba, ahí remata Hrubes, un poco obstaculizado, remate flojo. Sí, pero le cayó. Está muy atento el gato sí, de Odessa. Sí, no, le cayó además García flojo Ramón. Y... Fíjate, estamos hablando casi en 40 minutos que... O, 43 ya de partido. 43 que vamos de partido. Ha rematado Hrubes dos veces, una ha rematado con cierto peligro por la confianza quizá de Sabido de que llegaba Pirri. Y la otra esta ha rematado... con mucha oposición y muy fácil para García Ramón. Cunningham, que tenía una habilidad con cuatro defensas, han ido a taponar el posible remate de es que los alemanes también eran buenos, ¿sabes? Físicamente eran fuertes, entonces tenías a uno que era hábil y si te salía un defensa, enseguida tenías a otro haciéndole la cobertura. O sea que fue un partido muy, muy vibrante, con mucha fuerza
y creo que a un nivel muy alto físico. Los alemanes, que recordemos lo que, cómo los definió. Fíjate, Sabido tocando el balón por arriba a Hrubes, que le sacaba la cabeza. Y que era un tanque Hrubes. Y que era un tanque, sí. Decíamos de la frase con la que definió Gary Lineker, el excelente goleador inglés del FC Barcelona y de la selección, máximo goleador en el Mundial del 86, cómo definió a Alemania. Un Mundial es un torneo donde juegan todos y gana Alemania, ¿no? Sí, por el sí. Rodillo alemán, sí, es verdad, sí. Que bueno, pues puede estar escondido durante muchos minutos, pero los zarpazos de un equipo alemán, y en este caso el Hamburgo, que era uno de los más fuertes en Europa. Ahí vemos a Camacho persiguiendo al jugador, a Milewski. Ahí no sé, ahí había duda, quizá no pero sé si ha salido. No se llevó el balón. Es que era otro Milewski, es que claro, hablamos de jugadores importantes. Y por ejemplo, Milewski no comentamos nada, pero era un jugador igual, o sea, características parecidas a Juanito, pequeñito. Tal vez no fue un jugador tan conocido. Y muy hábil y rápido, o sea que eran jugadores. El Hamburgo tenía, como hemos dicho antes, para mí el mejor equipo de Europa. Y bueno, hablamos de todo el equipo en general, o sea, de como Magath, como Milewski, o sea, Jacos, el defensa, o sea, cualquiera, Kalf, todos los jugadores que tenía eran pues el equipo más fuerte que había. Y el árbitro que señala, ahí vemos un primer plano de nuestro invitado, que se fue al vestuario, me imagino, pues plenamente satisfecho, ¿no? Porque esperando el segundo tiempo. Esperando el segundo tiempo, y que ahí vemos a Juanito, Laurie Cunningham. Yo creo que me senté, jugadas. Yo creo que entré en el descanso, me senté, me puse así, me puse con las manos en la cabeza, concentrado, pensando en la segunda parte, y pensando, ahora la segunda parte voy a hacer exactamente lo mismo. E intentar por todos los medios legales, lógicamente, conseguir algún gol que le haga viajar a Hamburgo con ciertas posibilidades de acceder a la final de la Copa de Europa, que se celebrará en el Estadio Santiago Bernabéu. Comienza el segundo tiempo, pone la pelota en juego el Hamburgo, es Hidien, lógicamente sin grandes prisas, el central Nogli, que envía a su guardameta Karkus. Sobre Kalt. Y de nuevo balón para el guardameta. Es ganar tiempo, lógicamente, para el Hamburgo le va bien. Hacia Magath, ha tocado este ante la oposición de Stilike del Bosque. Le cuesta mucho trabajo al Real Madrid superar la barrera del centro del campo con cuatro hombres del Hamburgo. Ha intentado cortar la pelota Cunningham del Bosque. Ángel, prácticamente pegado a la banda izquierda desde que comenzó el partido, marcando a Reymann. Juanito ha perdido ante Keegan. Keegan con el balón, Pérez García, su marcador junto a él. Del Bosque. Vía sobre Ángel. Juanito y Santillana en posición de remate. Hacia Santillana va el balón. Ha tocado Jacobs. Santillana, Juanito y Kalt. Intenta recuperar Camacho. Lo logra Stilike. Abre sobre del Bosque. Más adelantado Ángel, que es el que recibe. Del Bosque de nuevo. Juanito, Cunningham y Santillana al borde del área. Cunningham juega con Stilike. Envío hacia Cunningham. Se adelantó Kalgus. Fuera. Cunningham a punto estuvo de llegar. Ha quedado tendido en el suelo. Vamos a ver qué jugador del Real Madrid es. Parece que es Camacho. Sí, efectivamente, Camacho. El jugador que han visto ustedes entró en busca del rechace del guardameta Kargus. La jugada se produjo a los dos minutos de la segunda parte. Debe haber recibido algún golpe en la cara por los gestos del lateral madridista, prácticamente. No, es Santillana. Santillana, el jugador caído. Fue Cunningham el que intentó adelantarse a Kargus, no lo consiguió. Y el balón rebotado, intentó un nuevo remate. Santillana lo logró enviando por encima del larguero. Y afortunadamente el delantero centro madridista
se ha recuperado del gol. Ha sacado Hidien sobre Jacobs. Saltó también del Bosque. Se llevó la pelota, balón para el Madrid, Ángel. Juanito no logró controlar, si lo hizo Nogli. Nogli sobre Rubet. Kalt. No pudo controlar Kalt. Y balón para el Real Madrid. Es Ángel sobre del Bosque. Iba Keegan. Pérez García. Cede Ángel ante el Rayman. Del Bosque. Rubets junto a él. Y de nuevo buscando a Santillana. Cortó Jacobs. Pirri ha sido el hombre que ha lanzado con más peligro sobre la portería de Cargus en dos faltas, una en el minuto 13 y otra en el 15 de la primera parte. Vemos que el Hamburgo prácticamente está manteniendo solo dos hombres en punta. Son Mileski marcado por Camacho y Rubets por Sabido. Se anticipó Estilique, Juanito ante el Hidien. Tiene demasiado la pelota el Real Madrid y da tiempo a replegarse a los jugadores del Hamburgo. Keegan. Es Nogli. De nuevo Keegan. Balón para el lateral Hidien. Rubets y Keegan en busca del remate. Ha cortado Pirri. Santillana. Lleva del Bosque. Pirri. Más adelantado es Cunningham, el hombre del Real Madrid. Sigue Pirri. Busca apoyo, encuentra ahora en del Bosque, se desmarca Ángel, es el que recibe. Ante el Rayman, muy pasado su centro, no llega Santillana, sin Agati, balón para él. Noble. Kalt. Perdido ante Ángel del Bosque. Cunningham. Intenta desmarcarse Estilique. Sigue Cunningham ante el Kalt. Ha intentado lanzar, pero desvía. El final exterior madridista. Y al guardameta Cargus. Nogli sobre Kalt. Lateral derecho que habitualmente en la selección alemana juega como líbero. Hartwig. Cunningham. Volvió a Hartwig. Ahí tiene ante la Kalt. Intenta jugar con Juanito. Ha cortado Nogli. Y ha llegado antes Magath de Santillana. Hidien. El Hamburgo prácticamente está jugando a contener los ataques del Real Madrid y en escasísimas ocasiones adelanta sus líneas. Es Rayman ante el Ángel. Jacobs contra el marcador. Mileski. Balón para Magath hacia Rayman. Cortó Ángel del Bosque. Le llevó la pelota Cunningham. Más adelantado Juanito. Cunningham Kalt. No es esa la manera como debe jugar el Real Madrid. Si no sueltan la pelota con más rapidez, es prácticamente imposible sorprender a la defensa del Hamburgo. Nogli sobre Rayman. De nuevo Rayman ante el Ángel. En posición de remate Mileski. Ha tocado, atención Rubets. Ha llegado Estilique. Balón para Maga. De nuevo Mileski en posición de remate. No llega así del Bosque. Del Bosque sobre Ángel. El Real Madrid de nuevo al ataque. Juanito ha cambiado su posición con Cunningham. Se adelanta Juanito ante Kalt. Ha logrado recuperar Juanito. Kalt junto a él. Un túnel magnífico de Juanito. Y le quitó posteriormente, reaccionando muy bien el lateral, la pelota. Grandes recursos técnicos, es uno de una gran fortaleza el lateral Kalt,
aplicó la ley de la ventaja al señor Christophe Flanagan. No ha podido salir el regate, ha habido falta de Noble. Parecida posición de la falta que Pirri lanzó en la primera parte, en los minutos 13 y 15. Ahora minuto 8 y 15 segundos. Ha tocado Juanito hacia Santillana, cortó Canela, no va. Anulado el lanzamiento, puesto que el señor Cristóbal estaba situando la barrera y no había dado orden de que la pelota se pusiera en juego. Pirri de nuevo situando el balón. Todo el Hamburgo dentro de su área. El lanzamiento es directo. Atención al lanzamiento de Pirri. ¡Fuera! Ahí está el capitán madridista, autor del disparo. Ahí la repetición. Vean cómo la pelota se va ligeramente alta sobre la portería de Carbus. Noble, uno de los veteranos del Hamburgo. Jacobs. De nuevo Nobli. Viene Juanito. Y Jacobs adelantando como puede hacia Gillen. Camacho. El balón lo pondrá en juego el Real Madrid. El público que intenta animar a los jugadores blancos, que a excepción de los primeros 15 minutos no ha estado nada afortunado en sus intentos de acercarse a la portería. Tampoco ahora pudo Cunningham. Y se cumple ya el minuto 10 de la segunda parte. Empate a 0 goles. Favorable para el Hamburgo, lógicamente, no así para el Real Madrid. Es Gideon ante el Juanito. Mileski, Camacho junto a él. Ha cortado Camacho, balón para Juanito. Del Bosque intenta enviar a Pérez García, mal. Ha cortado Nobli. Y Keegan envió a Jacobs. De nuevo balón en poder de Nobli. Abre sobre Gideon. El hombre más adelantado es Rubet. Cede a Mileski. Nobli intentó enviar a Mileski y ha cortado Camacho. Santillana. Juanito. Más adelantado Canigan. El único apoyo que tiene Juanito. Pérez García, del Bosque, Juanito, intentó enviar a Cunningham, balón para Kalt, y el guardameta Carbus, de nuevo sin problemas, el que tiene el balón. Pasan los minutos, parece que el Madrid no despierta. Pirri. El Hamburgo prácticamente el que marca el ritmo del juego, lógicamente lento, que es el que le conviene. Ángel intenta jugar con Del Bosque. Le he rodeado de cuatro jugadores del Hamburgo. Tuvo fortuna ahora Santillana. Stilicke, fuera. Como pueden ver ustedes, en estos minutos ya 12 que se llevan de la segunda parte, tiene muchísimas dificultades el Real Madrid, de la forma que está jugando, de llegar con cierto peligro a la portería de Carbus. Prácticamente en el centro del campo son frenados por esa barrera de cuatro hombres. Y a partir de ahí crecen las dificultades y solo encuentran forma de enviar balones altos en busca de Santillana, que tiene dos torres marcándole prácticamente, Jacobs y Nobli. Juega Jacobs. Está desmarcado Gideon, que es el que recibe. Mileski, Pérez García, Magat, Pirri y Keegan. Balón para Juanito.
Cilique, apoya Cunningham, también Santillana, son los únicos. Balón para Cunningham ante el Cals, lanzamiento de Cunningham, fuera, desvió un defensa y a punto estuvo de introducir, de enviar la pelota al fondo de la red. Ahí está la repetición, el quiebro de Cunningham, como toca un defensa y totalmente descolocado Cargus, el balón se ha ido a córner. Va a lanzar Juanito hacia Santillana y Cunningham, ha tocado Cargus. Pérez García fuera. Una buena ocasión para el Real Madrid en ese disparo de Cunningham, que desvió el central Nogli, descolocando totalmente a Cargus. Evidentemente una jugada de fortuna. Cuando Nogli y a Jakob Gidien. Intenta jugar con Milevski, llega antes Pirri. Pirri, Milevski. Logró enviar a Juanito. Más adelantado Santillana y Cunningham. También ahora del Bosque, que es el que recibe. Se adelanta también Stilike, Cunningham. Intenta la penetración ante la posición de Jakobs. Centro de Cunningham, Stilike. Ay, córner, qué oportunidad tuvo Stilike. La verdad es que había resbalado y no pudo disparar. Ahí está la penetración de Cunningham y vean cómo Stilike desde el suelo intenta hacerse con el balón, viene desde atrás Magat y es el que envió a córner. La jugada se produjo a los 14 minutos y medio de la primera parte, el juego interrumpido porque parece que está lesionado Hartwig. Se duele del hombro, como pueden ustedes apreciar en la imagen. Y va a lanzar Cunningham este segundo saque de esquina de la segunda parte. Ha lanzado 5 el Real Madrid en la primera mitad. Santillana, Cargus, Juanito. Hay muchos jugadores, acuchilla el peligro. Ha tocado Keegan en última instancia, despejando el balón. Nueva oportunidad para el Real Madrid, aunque había muchos jugadores bajo los palos y era muy difícil meter la pelota. Ha caído Cunningham, falta de Milevski. La verdad es que Cargus no es un guardameta muy seguro por alto y de ahí que el Real Madrid está llevando peligro en los balones bombeados. Lanza del Bosque hacia Santillana, ahora Cargus, de nuevo a córner. Tercer saque de esquina. Ahora va a lanzar Juanito. Santillana, del Bosque, Cunningham y Pirri en busca de remate. Muy pasado hacia Cunningham, ha tocado. Sin embargo, sin peligro, y dejó Gideon que la pelota se perdiera por la línea de fondo. Recordemos que Sabido marca Rubets, Pérez García está con Keegan, Camacho con Milevski, Ángel con Reymann, del Bosque Hartwig, Magat Stilike, juega Keegan. Ha prodigado muy poco, ha cortado Camacho, de nuevo Keegan, Magat, se desmarca Hartwig, que es el que recibe, del Pirri, abre sobre Reymann, ha tocado Rubets, acosado por Sabido, enviando. Sabido es el jugador que está en el suelo. Y García Remón, el que pone la pelota de nuevo en juego. Stilike. 17 minutos y 15 segundos de la segunda parte. Continúa el empate a cero entre el Real Madrid y el Hamburgo. Partido de semifinales, ida de la Copa de Europa. Ángel, del Bosque. Hacia Santillana. Tocó con el pecho. Hartwig. Reymann. De nuevo Hartwig. Del Bosque, y el saque es favorable al Real Madrid. Juanito, Nogli ante él.
Insigne. Intentan de la guardameta y a punto estuvo Santillana, aunque la ventaja lógicamente era para el tercero. Calc. Cambio de juego. Insigne. Vean qué poca prisa tiene el Hamburgo en llevar el balón hacia arriba. Intentan controlarlo el mayor tiempo posible. Jacobs. Magat ha perdido en todo el bosque. Juanito le quitó el balón. Magat. Cal. Va a buscar el apoyo atrás. Efectivamente sobre Gideon. Jacobs. Hartwig. Y balón hacia Rubets. Con el salta Sabido. Mileski, Santillana. Atención Rubets. Y cortó Sabido. No ha salido la pelota. Balón para Pirri. La ha perdido ante Mileski. Falta de Sabido a Mileski. Recordemos que tan solo se ha mostrado una tarjeta amarilla. En el tiempo que se lleva de partido, ya 19 minutos y medio de la segunda parte, continúa el empate a cero. La tarjeta fue en el minuto 35 para el interior y capitán del Hamburgo, Magat, por una dura entrada a Cunningham. Atención al lanzamiento de la falta. Lanzó Magat, rechazó la barrera. Se llevó la pelota Estilique. Perdió ante Keegan, Magat, Rubets, fuera. Rubets, que se anticipó en el remate, ha sabido. Y sin embargo el árbitro indica saque de esquina. Nosotros observamos, o sí, o a mí nos lo apreciamos, que había tocado Rubets el balón y no el central del Real Madrid. Va a lanzar de nuevo Magat y García Remón, sin problemas. Adelantado solo Cunningham, hacia él va el balón. Pelea con Kalt, que es quien se lleva la pelota. Cambia sobre Gideon. Ante Gideon del bosque. Rubet. Magat. Juega con Reyman. Ante Reyman Ángel. De nuevo Magat. Gideon. Totalmente desmarcado. Y solo. Ahora llega del bosque. Lanzamiento de Gideon. Fuera. Ahí está. El lateral izquierdo del Hamburgo a los 21 minutos de la segunda parte. Con el marcador empate a cero. Es el que acaba de lanzarse alto sobre la portería de García Remón. Pirri. Del bosque. De que vaya a cambiar el juego y lógicamente esto no es bueno para el Real Madrid. Juanito, Pérez García prácticamente preocupado de marcajes. De nuevo Juanito, le va a intentar penetrar por ahí, es como intentar hacerlo por una pared. Santillana, Estilique, todo el Hamburgo replica. Del bosque. Balón arriba en busca de Santillana. Solo Santillana y gol. Gol de Santillana. Un fallo de la defensa del Hamburgo. Santillana ha enviado el balón al fondo de la red. A los 21 minutos y 50 segundos. Real Madrid 1, Hamburgo 0. Gol de Santillana. Ahí está la repetición de la jugada del bosque. Vean cómo falla el central Nogli y Santillana envía el balón al fondo de la red. 21 minutos y 50 segundos de la primera, de la segunda parte. Santillana ha conseguido el primer tanto madridista. Importante gol, a pesar que ha conseguido el Real Madrid en un momento en el que el juego prácticamente estaba totalmente frenado por el Hamburgo. Atención Keegan, centro muy pasado, Ángel a punto ha estado de perder ante Mileski. Sabido, el que rechaza. Hartwig. Intenta centro.
centro fuera. Vamos a ver cómo reacciona el Hamburgo ante este tanto marcado por el Real Madrid. Lógicamente intentarán conseguir algún gol, cosa que han hecho en todos los partidos que han disputado de la Copa de Europa. Digamos que estaba calentando Roberto Martínez cuando se produjo el gol, e inmediatamente que lo ha conseguido le ha enviado Boskov de nuevo al banquillo. Del Bosque, Santillana, Magat. ¿Cómo sale ahora con más rapidez el Hamburgo? Ha cortado Sabido, de nuevo del Bosque, Cunningham. La apertura del Hamburgo puede provocar más huecos y facilidades para el Real Madrid en ataque. Lógicamente, Juanito, lanzamiento, fuera. Qué magnífico disparo de Juanito. 23 minutos y 45 segundos. Ahí está de nuevo la jugada. Cunningham, Stilicke y Juanito, tira tú, tiro yo. Y vean el magnífico disparo del exterior del Real Madrid. Mantiene el Hamburgo, ahora adelanta un poquito más a Reimann, prácticamente jugando como extremo derecho, con Rubets en el centro y Mileski en la izquierda. Kevin Keegan incrustado en el centro del campo con Magath y Hartwig. Y prácticamente Ángel jugando como lateral izquierdo, Camacho como lateral derecho. Ahora se ha adelantado ligeramente Keegan. Ha perdido ante la oposición de Pérez García, Pirri. Intenta enviar a Santillana, marcado por Jacobs. Ha cortado Jacobs, Hartwig. Ante el del Bosque, Reimann. Envía a Hartwig, atención, la penetración de... El centro que cortó Pérez García. Estaba Keegan en posición de remate. Kaltz. Falta de Cunningham. Ahora sí, el Hamburgo. Observarán ustedes cómo ha adelantado ligeramente sus líneas. Puesto que no olviden que los goles en campo contrario, en caso de empate, todavía continúan valiendo un doble. Lanzamiento de Kaltz. Prácticamente todo el Hamburgo en busca de remate. García Ramón. Kidien, que deja que la pelota salga y el saque les favorece. Va a lanzar Kidien. Keegan dentro del área, también Rubets. Encuentra a quien enviar. Kidien lo hace ahora largo hacia Keegan. Ha tocado Keegan ante la posición de Pérez García. Stilicke, Juanito, contraataque del Real Madrid. Muy adelantado Cunningham, es el hombre que está más en punta. Carrera de Juanito, perseguido por Magath, ha intentado enviar a Cunningham, pero mal. Intentó picar la pelota y lo que hizo fue enviar a las manos de Cargus. 25 minutos, a punto de cumplirse el 26. Real Madrid 1, Hamburgo 0, marcado por Santillana a los 21 minutos y medio de la segunda parte. Jacobs. Kaltz. Nogli. Ahora el juego. Todos los jugadores, a excepción de Cargus, dentro del campo del Real Madrid. Se anticipó Pérez García a Keegan, Cunningham. Ahora es que donde puede resultar peligroso el exterior británico, puesto que se ha adelantado y prácticamente está jugando como delantero centro. Gideon. No hay nadie. No se entendió con Magath. Balón para el Real Madrid. No es un magnífico resultado, un 1-0, pero sí es un buen resultado para el Real Madrid. Y mantener la puerta a cero es una de las bases en la que muchos equipos han logrado la clasificación a los siguientes eliminatorias. Intentó del Bosque jugar con Camacho. Kaltz a Cargus. A pesar de que era peligrosa la situación de Cunningham para el marco del Hamburgo. Jacobs, jugador casi recién incorporado al Hamburgo, procedente del Duisburgo. Gideon ante el Pirri. Rubets, Gideon. Prácticamente Keegan como delantero centro. Se le fue la pelota a Gideon. Saque de banda favorable al Real Madrid.
Ángel sobre García Ramón. Del Bosque. Todo con Pirri. De nuevo Del Bosque. Está solo Ángel, que es el que recibe. Pede a Juanito. Santillana y Cunningham en busca de remate hacia Santillana. Cortó Jacos. Perfectamente. Nogli. Magat. Seguido por Stilike. Rubets como en el centro del área. Nogli. El central al que quitó la pelota Del Bosque. Juanito. Stilike. De nuevo balón para Juanito. Ante el Gideon y Magat. Del Bosque. Juega con Cunningham. Eludió a Nogli. Tiene ante la Keegan. Balón para Hartwig. Keegan no pudo recuperar. Sí, Del Bosque. Hacia Santillana. Kaltz. Y se lleva la pelota Kevin King. Ante el Pérez García. Kaltz. Intenta la penetración, consigue hasta el momento, sigue Cal, sobre, sobre Reymann, ha cortado Pirri, se duele Pirri y ha tocado Reymann, el saque favorece al Real Madrid y Pirri que pide desde el suelo ser atendido. Ahí está el capitán del Real Madrid en el suelo, ha recibido un balonazo como han visto ustedes. Cuando se cumplen los 30 minutos correspondientes a la segunda parte. Real Madrid 1, Hamburgo 0, gol conseguido por Santillana a los 21 minutos y medio. En un fallo del central Nogli, que le dejó a Santillana controlar la pelota con el pecho dentro del área pequeña y batir a Cargus. Ahí está Roberto Martínez, al que de nuevo Boskov ha indicado que realice ejercicios de calentamiento, y Pirri, que afortunadamente se recupera. Saque favorable al Real Madrid. Pirri, Del Bosque, Pérez García, seguido por Hartwig. No tiene apoyo. Intenta la penetración Pérez García y envió Hartwig. Juanito. Santillana. Del Bosque. Pérez García le devuelve a Del Bosque. Mal. Lo hizo sobre Kaltz. Este le devolvió el favor prácticamente. Del Bosque. Juanito. Ha tocado Santillana. Cunningham al larguero. Qué bien la pegó la pelota Cunningham. Ahí le tienen en imagen. Y vamos a ver de nuevo la jugada. Caen Santillana y Camacho. Cunningham no se lo piensa y vean cómo dispara al larguero. A los 31 minutos y medio de la segunda parte. Jacobs. Perdió ante Cunningham. Del Bosque. Están intentando hacer el fuera de juego. Los jugadores de Hamburgo. Se desmarca Ángel por la izquierda. Intenta enviar a Santillana. Están fuera de juego. Lo ha indicado así el árbitro. Se metió por detrás de la defensa. Efectivamente Santillana en busca del balón. Y perfectamente indicado por el juez de línea, lo señaló el señor Cristóf. Árbitro checoslovaco que está dirigiendo el encuentro. Quiero decir que el juego está transcurriendo con bastante deportividad. Solo una tarjeta amarilla a los 35 minutos de la primera parte a Magat por una dura entrada a Cunningham. Erró Del Bosque, Rubets, Magat, Mileski. El que lanzó y García Ramón a córner. Disparó muy bien Mileski. Había caído Camacho. Segundo córner del Hamburgo en esta segunda parte. Lanzó uno en la primera mitad. Se adelanta el lateral Kaltz.
Starrubet, Reimann, Hartwig y ahora Keegan también dentro del área. Muy abierto hacia Magan. Ha soltado con él Stilike. Sabido. Balón en poder de Ángel. Intentó jugar con Juanito, pero casi se lo indicó a Rubic. Mano de los. Lanzar Kalt. García Ramón. A las manos del guardameta. Estaban todos los jugadores mucho más atrasados. Juanito sobre Ángel. Cunningham y Santillana son los jugadores adelantados del Real Madrid. Cunningham perseguido por Nobli. Juanito envía a Stilike con el Magat. Regate de Stilike, sale Kargus sin portero y gol. Segundo gol del Real Madrid sin portero. Santillana acaba de conseguir el segundo gol a los 34 minutos de la segunda parte. Real Madrid 2, Hamburgo 0. Ahí está la jugada de nuevo, la penetración de Stilike, pelea con Magat, vean cómo sale Kargus, se anticipa él, sin portero no puede tirar y Santillana envía al fondo de la red. 34 minutos y medio de la segunda parte, Real Madrid 2, Hamburgo 0. Los dos goles de Santillana. Este sí es ahora un gran resultado, pero atención, 10 minutos finales en los que el Hamburgo lógicamente debe jugarse el todo por el todo. Cuando juega la pelota Jacobs, 2-0 a favor del Real Madrid sobre el Hamburgo. Tantos conseguidos por Santillana. Mileski llevó la pelota ante la posición de Camacho, pero no pudo enviar a Magat. El Hamburgo, si quiere conseguir algo, tendrá que cambiar su forma de juego, de como lo ha hecho hasta el momento. Ahora el Real Madrid intentará, lógicamente, mantener esta sustanciosa ventaja de que son 2 goles sin haber encajado ninguno. Intenta lanzar Camacho sobre Juanito, lo hace directamente fuera. Sin embargo, los jugadores del Hamburgo parece que no se dan mucha prisa en poner el balón en juego. Nobli. Sigue Nobli con el balón hacia Kevin Keegan, con el Pérez García. Camacho ante la oposición de Milevski, el que se lleva el balón. Le pide la pelota del Bosque, que es el que recibe. Stilike ha perdido ante Hartwig. Tiene Pérez García. Rubic. Del Bosque recuperó. Stilike. Ha habido falta de Stilike a Hartwig. Reimann. Una durísima entrada de Ángel. Ha recuperado Ángel para el Real Madrid. Cunningham. Una penetración de Cunningham. Intentó jugar con Del Bosque. Lo que hizo fue entregar a Maga. Gideon, el lateral izquierdo del Hamburgo, que ahora sí está prodigando más las subidas al ataque. Juega con Kevin Keegan ante el Pérez García. De nuevo intenta jugar con Gideon. Se adelantó Camacho enviando fuera de banda. Favorable al Hamburgo. 37 minutos y medio de la segunda parte. Real Madrid 2, Hamburgo 0. Goles de Santillana a los 21 minutos y medio y a los 34. Ambos en la segunda mitad. Va a sacar Gideon sobre Keegan. Del Pérez García. Ha habido falta del jugador madridista.
todo el Real Madrid dentro de su área. Los centrales del Hamburgo en busca del remate. Está Jacobs, está Rubets, Hartwig, Reimann y Keegan dentro del área. Ha llegado Pirris y del Bosque, Ángel. Reimann que intenta recuperar, Juanito. Falta de Reimann a Juanito. Como inmediatamente ha tenido que intervenir del Bosque, porque esas jugadas son las que realmente estropean toda la labor positiva que puede hacer Juanito en un encuentro. Ha quedado caído Pirri. Parece que tiene un calambre que le han pisado, según indica García Ramón. Parece que le han pisado, eso es de lo que, según los gestos, podemos deducir. Inmediatamente el capitán del Hamburgo, Magath, ha venido a decir al árbitro que debe parar su cronómetro. Vamos a ver luego si el señor Christophe lo hace o no. 39 minutos, se cumplen ya de la segunda parte, con esa magnífica ventaja de 2-0 que lleva el Real Madrid. También ha salido García Hernández a hacer ejercicios de calentamiento junto con Roberto Martín. Hacia Ramón, hacia Juanito, él va a saltar Gideon, que es el que toca, Magath. Lanzamiento de Magath a las manos de García Ramón. El Bosque, Pirri. De nuevo del Bosque. Y Pirri que juegan entre sí. Madrid intentando congelar y mantener la posesión de la pelota. Santillana y Jacobs. Ha tocado Santillana, fuera de juego de Juanito. Ahí tienen al juez de línea, que lo marcó perfectamente la posición antirreglamentaria del exterior del Real Madrid. 5 últimos minutos del partido por nuestro reloj. Real Madrid 2, Hamburgo 0. Juega Nogli. Milevski, Magath, el Stilike, envió fuera de banda Stilike. Dice que tiene preparados cambiar a Stilike y a Juanito. El señor Bosco, Keegan, falta de Stilike. Al lanzamiento de la falta, ha tocado Pérez García. Calz, todos los jugadores apelotonados, intenta enviar a Rubets, del Bosque y García Ramón ante la posición del delantero centro del Hamburgo. Peligrosísima la cesión de del Bosque. Ha recuperado Cunningham para el Real Madrid. Falta de Harkin. ...41 minutos y medio... ...del Bosque sobre Ángel... ...nuevo del Bosque... ...el Madrid congelando... ...intentando mantener la posesión de la pelota... ...Camacho y Keegan... ...y corre... ...cortó el saque de esquina... ...cuarto de la segunda parte... ...Camacho... ...ahora se va a producir el primer cambio del Real Madrid... Se va a retirar Juanito y va a entrar Roberto Martínez. Ahí está Roberto. Incorporándose al juego. Juanito que se retira. Mientras el público corea su nombre cuando se retira al banquillo. Porque no a los vestuarios. Va a lanzar el saque de esquina Stilike. 42 minutos y medio de la segunda parte. Ha tocado Cargos. Camacho. Keegan junto a él.
Saque de esquina, favorable al Real, saque de banda, favorable al Real Madrid. Intentará meter la pelota cerca de la portería Lauri Cunningham. Y a Roberto y del Bosque. Ha tocado Jacobs, Magat, del Bosque y Nogli, el que despejó. Ángel no ha podido controlar. Tocó Rubets, Reimann, Hartwig y Pirri. Intenta adelantarse el balón y Pirri envió a García Ramón. Intentaba aprovechar su velocidad Hartwig para intentar pasar a Pirri, cosa que no consiguió. Roberto Inoble. Sigue Roberto, atención. Se entró ya afuera. Y entramos ya en el minuto 44. Último minuto del partido por nuestro reloj. Último minuto, vence el Real Madrid por 2-0. Cuando lleva la pelota Kalt. Juega con Noble. Gideon, muy largo, Pérez García, que ha enviado al propio lateral. Atención al centro de Gideon. Gigan, Ángel, del Bosque, Camacho y Reimann corriendo por esa pelota. Se la llevó Camacho. Carl Santel solo tiene el apoyo más adelantado de Cunningham. Sigue Camacho, ha perdido ante Carl. Es un jugador con grandes recursos técnicos y una gran fortaleza física. Y está a punto de cumplirse el minuto 45 por nuestro reloj. El señor Christoph en estos momentos. Se cumple el minuto 45 e indica el final del partido, al que se llega con la victoria del Real Madrid por 2-0. Recordemos los tantos marcados por Santillana. El primero a los 25 minutos y medio, al recibir un envío de Del Bosque, falló en el despeje. El central Nogli dejó la pelota en el pecho de Santillana, que solo tuvo que empujar al fondo de la red. Y a los 34 minutos, una magnífica jugada de Estilique, dejó el balón para que Santillana lo empujara al fondo de la red. 2-0, una magnífica ventaja del Real Madrid de cara al partido de vuelta que se jugará en Hamburgo. Señores, con estas imágenes de los jugadores retirándose a los vestuarios, vamos a poner punto a esta transmisión que hemos realizado del partido de ida de la semifinal de la Copa de Europa entre el Real Madrid y el Hamburgo, jugado en el estadio Santiago Bernabéu, con un lleno absoluto y con un gran ambiente lógico en estas alturas de la Copa de Europa. Con estas imágenes, recordándoles el resultado, 2-0, una magnífica ventaja de cara al partido de vuelta. Devolvemos la conexión ya a los